tú quieres formar parte de la sociedad tal cual está estipulada, pues eso, la norma, tú quieres ser como los demás, pero te das cuenta que no eres como los demás. No puedes calcular el tiempo de estudio. Es decir, yo podría estar una mañana entera en la biblioteca y estudiarme 2 páginas, y malamente, y sin embargo, a la noche meterme 20 páginas en una hora. O sea, es como no saber a qué velocidad vas con el coche. No era un niño aceptado, digamos, aunque decían que era simpático y esto, pero en aquel tiempo había que comportarse, ¿no? Tenía una necesidad constante de seguirme moviendo. Es como si fuera llevado por un motor que no se acababa. Problemas para trabajar, para controlar nuestros impulsos. A veces no somos conscientes de nuestras propias emociones. Nos distraemos, somos felices y no sabemos por qué. Nos pasa igual cuando somos movidos, estamos tristes o cuando nos enfadamos. Entre esto y una patología, en ocasiones solo hay una fina línea. No hagamos del trastorno de déficit de atención y hiperactividad un gran problema. Tiene ese trastorno, si requiere medicación bien, si requiere psicoterapia bien, por cierto, con exigencias, ¿eh? Por cierto, con obligaciones. Tú no eres un TDAH, tú tienes un TDAH. Una línea que siempre fue difusa para los padres y madres que hoy saben que tienen trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, o TDAH, como se conoce coloquialmente. Es un trastorno neurobiológico, en la actualidad un trastorno del desarrollo. Fulgencio Madrid tiene TDAH y es expresidente de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención. Afecta al desarrollo de las personas que lo padecen. Es un trastorno con el que se nace. La mayor parte de las personas que lo padecen lo heredan por transmisión genética, y en torno al 80%, el restante 20%, el origen del trastorno está en algún problema, bien durante el embarazo, bien durante el parto, situaciones de bajo peso, consumo de alcohol, tabaco, alguna otra sustancia o algún problema en el propio parto. El TDA no solo es el hecho de que tengas déficit y te cueste estudiar. Diego Manso tiene TDAH. Es que no solo es el estudio, sino es tu vida en general. Hay algunos que piensan pues es una enfermedad y otros, bueno, pues un trastorno que tiene que ver con la neurología o con la mente. Ruth Cristóbal tiene TDAH y es madre de un niño con este trastorno. Se puede confundir como un trastorno mental. De hecho, mi hijo, cuando le pregunta, dice: mamá, eso de trastorno mental que tenemos nosotros. Entonces piensa pues eso, que es un trastorno mental, y yo no sé hasta qué punto, sinceramente, no lo es. En torno al 7% de los niños padecen este trastorno, un trastorno que tiene su origen en el cerebro, concretamente en la corteza prefrontal. Este área se encarga de las funciones ejecutivas y regula la conducta y las emociones. Las neuronas no transmiten entre ellas esos neurotransmisores relacionados con el placer, porque de alguna manera la neurona que los envía los vuelve a recaptar muy rápido. Sara Ortega, neuróloga de la Fundación Cántabra de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad. Y entonces, al recaptarlos muy rápido, la otra neurona no consigue atraparlos. Por lo tanto, ahí se corta la circulación de esos neurotransmisores. De tal manera que, si yo no tengo sensación de recompensa o de motivación interna, mi sistema de atención, mi foco de la atención, no se dirigirá hacia esa tarea que tengo que hacer. Digamos que ahí estaría un poco el problema, ese cortocircuito que hay a nivel neuronal que explica los síntomas del TDAH. El proceso por el que se envía información de unas neuronas a otras se conoce como neurotransmisión. La dopamina y la noradrenalina son los neurotransmisores afectados en las personas con este trastorno. Lo que ocurre en el TDAH es que ese neurotransmisor, dopamina, como decía antes, la neurona que lo libera, no permite a la otra neurona captarlo, ya que cuando lo libera lo vuelve a recaptar muy rápidamente, se lo vuelve a quedar. De tal manera que la otra neurona no puede captarlo y, por lo tanto, ahí se corta ese circuito de transmisión de la información de una neurona a otra. Pese a que un sector de la población todavía niega su existencia, hay evidencias científicas que desmontan esta versión. La más importante: a la persona afectada por TDAH le resulta casi imposible llevar una vida normal sin tratamiento. El problema es que los síntomas que tienes te generan unos problemas enormes. Ana Gómez tiene TDAH y es expresidenta de la Asociación Madrileña de Adultos con TDAH. Entonces, lo único que quieres es intentar ser normal como todo el mundo, que tú puedas, no sé, cualquier cosa que tengas que hacer y que no se te olvide, pues lo que necesitas es que alguien te eche una mano con eso, de la manera que sea. Porque normalmente, además, cuando estás en ese punto, yo, por ejemplo, en mi caso ya tenía trastorno por depresión. Recuerdo que se me ocurrió hacer de altavoz de la profesora. Pablo Fernández tiene TDAH. Por si no escuchan por aquí. Luego cogía pelotitas y me ponía a jugar con ellas en el pupitre, hacía dos porterías
y el papel al bal, le hacía una pelotita y me ponía a jugar allí. Hasta que se diagnostica, pues es que tú no sabes educarle, que le estás malcriando, que eres permisiva o que pasas, que eres pasota. Todo el tema es, bueno, pues es juzgarte a ti o juzgar al niño. Estos niños en general se relacionan muy mal. Ana Marcelino, madre de niña con TDAH. Porque son niños incómodos para los otros. Y porque además son niños muy impulsivos, la impulsividad es lo que les caracteriza. Entonces, claro, tú imagínate, tú estás jugando ahora con Sara y de repente a los 12 segundos Sara se pira y se va a jugar con otro. Claro, eso a determinadas edades. O te dice, esto no lo digas y se le olvida y luego lo cuenta. Imagínate en los 13 años, ¿no? Los secretitos de amigas. Esas cosas hacen que sea difícil que mantengan las amistades. El hogar y el colegio. Dos pilares fundamentales en la vida de un niño, y más aún si padece trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. El hecho de que el profesor, por ejemplo, de biología, ¿no?, llegue a clase con una novedad, con una colaboración con una institución externa, rompe toda esa monotonía de las estructuras de aprendizaje. Luis García Carretero, director del Colegio Aretella. Y ese equilibrio entre una cosa y otra, yo creo que es lo que les hace encajar, lo que les hace ilusionarse, lo que les hace estar conectados con la realidad de aula. En los exámenes sí que es pautarle, por ejemplo, un examen tiene 10 preguntas. Paula Odene, profesora de infantil. Al niño de TDAH le suele pasar que llega y se pone a hacer una pero no la acaba, se pone a hacer otra y no la acaba. Entonces es mejor pautarle, a lo mejor darle dos. Cuando acaba esas dos, le das las siguientes, antes que darle todas, porque al final el niño se va a poner a mirar todas pero no va a hacer ninguna. La primera comunidad que se dotó de una guía de actuación ante el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la escuela fue la comunidad canaria. Después aparecieron en las Islas Baleares, en Pamplona tienen un protocolo funcionando realmente muy bien, con un apoyo muy intenso y también debo decirlo del Consejo Escolar, que además se pusieron en contacto con las autoridades de la Comunidad Autónoma de Murcia. Es quizás la única comunidad en la que se ha hecho un estudio amplio de prevalencia y de la realidad del número de afectados en el sistema escolar por este trastorno, ¿no? Hay un protocolo que viene dictado por la Junta de Castilla y León y ese protocolo implica tanto a los servicios de orientación como al profesorado, a las familias y a los servicios de salud infanto-juvenil. Tiene unas fases de actuación, una fase de detección que puede ser bien la familia, bien el centro. Se ponen en contacto unos o bien el médico de cabecera y por medio de una serie de cuestionarios se focaliza todo en una atención educativa o una atención médica. La coordinación entre el centro educativo y los profesionales sanitarios es primordial para atajar un TDAH. Profesores, orientadores, pediatras e incluso neurólogos, psicólogos y psiquiatras pueden estar implicados en un solo caso. Es fundamental el papel del psiquiatra porque muchas veces el problema con el TDAH es que se confunde o existe en comorbilidad con otros trastornos, como puede ser trastorno de ansiedad, trastorno depresivo. María José Penzol, psiquiatra infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Otros trastornos de conducta que son, puede ser, por ejemplo, trastorno que llamamos oposicionista desafiante, que es diferente el TDAH. Y hacer este diagnóstico diferencial es fundamental a la hora de establecer un pronóstico y también de establecer una pauta terapéutica. El pediatra de atención primaria, que digamos que sería el profesional de cribado, es decir, ante una sospecha, la primera persona a la que se acude es al pediatra. Pero cuando el pediatra considera que a lo mejor puedan existir problemas de base con otros trastornos del neurodesarrollo o considere que hay afectación no únicamente a nivel comportamental o quiera simplemente derivar a un especialista con una formación más específica, entonces aparece en ese momento la figura del neurólogo. El circuito habitual, las familias vienen, pues derivadas por los colegios o por pediatras o neurólogos o psiquiatras. José Ramón Gamo, socio fundador del Centro de Atención a la Diversidad Educativa. Y a veces vienen derivadas porque están ellos con su preocupación y han indagado en internet o a través de un familiar o de alguien, ¿no? Tenemos una primera entrevista con lo que buscamos si estos niños presentan los síntomas clínicos esperables en una persona con TDAH y en función de si presentan estos síntomas clínicos pasamos un proceso de evaluación. Y luego la parte educativa, lo que se hace es lo que llamamos primero en la recogida de datos, si hay un desfase curricular para trabajar con él en cuanto a una atención más pormenorizada o
si no es tan grave la cosa, a veces no tan significativas, que a veces pueden ser, por ejemplo, pues darles más tiempo para la realización de tareas, tener protocolos individualizados. ¿Por qué un equipo tan multidisciplinar? La respuesta es que no existe un tratamiento universal. Consideramos que es mejor la integración. En la integración, porque estos niños realmente son muy niños muy inteligentes y pueden llegar a estudiar incluso carreras universitarias sin lugar a dudas. Lo que pasa que, bueno, tienen que integrarse en la sociedad y para eso estamos los padres, están los educadores, están los psicólogos, los médicos con su ayuda médica, y yo creo que entre todos lo que se trata en estos casos es que haya una ayuda que esté coordinada. Los procedimientos para abordar este trastorno son tan variados como las personas que lo padecen y cada uno tiene unas necesidades específicas. Yo notaba el problema que tenía en relación a los demás o lo que los demás esperaban de mí. Doctor Luis Rojas Marcos, tiene TDAH y es psiquiatra y profesor de la Universidad de Nueva York. Pero le encontré el nombre pues ya en el año 95, que yo ya vivía en Nueva York. Yo llevaba tiempo allí y fue estudiando psiquiatría cuando un día una profesora hablaba de niños inquietos, entonces todavía no teníamos el diagnóstico como ahora, pero lo que ella describía era precisamente lo que a mí y yo había vivido. Fui diagnosticada hace solo 4 años, o sea, a punto de cumplir los 19. Alicia Arza tiene TDAH. Y en mi familia, cuando yo le decía a mi madre, yo creo que tengo esto, me decía, tú estás loca, o sea, ¿qué vas a tener tú eso? Y después de ir yo al médico, a raíz de mi visita, mi diagnóstico, pues bastantes familiares, tanto o sea, mi hermano, mi padre, mis primos, una tía, bueno, por ambos lados de la familia, además, han conocido su diagnóstico también. Mis padres sí, con 7 años creo que fue, me llevaron al psicólogo. Ariana Rodríguez, tiene TDAH. Lo que les dijeron es que yo era totalmente normal, porque me llevaron por el tema de las capacidades, sobre todo, para ver si tenía algún tipo de problema en mi aprendizaje o, bueno, pues a ver qué es lo que pasaba. Mis padres me compraban libros de autoayuda, intentaban apuntarme a extraescolares, intentaban ponerse a estudiar conmigo, pues intentaban ayudarme en la medida de lo posible y dentro de sus posibilidades y sus capacidades, pues en todo. Según el manual DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría, existen 3 tipos de TDAH. En la clasificación diagnóstica tenemos TDAH tipo combinado. Isabel García, psicóloga y terapeuta familiar. Cuando tenemos los 3 síntomas nucleares afectados, ¿no? Hay desatención, hay impulsividad y hay hiperactividad. Hay otro tipo que sería con predominio de hiperactividad e impulsividad y otro, un perfil más inatento, donde no hay sintomatología de hiperactividad. Los niños con un TDAH inatento se caracterizan por olvidar fácilmente sus tareas diarias. Tienen dificultades para organizar su tiempo y no terminan tareas que requieran mucha concentración. La primaria casi que pasan desapercibidos para el profesorado, ¿eh? Si yo me entrevisto con algún profesor, porque a lo mejor estoy haciendo una evaluación de posible problema atencional en un quinto de primaria, ese profesor me va a describir a ese alumno como, bueno, nada clínicamente significativo. Normalmente lo describen como que sí, que es muy lento, muy tal, pero que es muy trabajador, más inmaduro, pero que al final trabaja. Lo que pasa es que se eterniza mucho. Sin embargo, tú recoges la información de los padres y dicen que las tardes son horribles, ¿eh? Porque un perfil inatento suele cursar con muy baja velocidad de procesamiento y entonces lo que hacen bien, que lo pueden hacer por edad cronológica en 20 minutos, ellos lo hacen bien, pero en 1 hora y media. El TDAH también se manifiesta de una forma hiperactiva e impulsiva. Estas personas mueven de manera incontrolada las manos o pies, tienden a levantarse constantemente de su asiento y no son capaces de controlar sus impulsos, lo que les lleva en ocasiones a meterse en problemas. A los menores que cometen sustracciones, etcétera, y que tienen un diagnóstico firme de TDAH. Javier Urra, psicólogo y exdefensor del menor en la Comunidad de Madrid. Se le considera no inimputable, pero sí atenuada. Porque muchas veces estos chavales lo que quieren es caerle bien al grupo. Entonces, con 15 años, pues si dice un grupo, a que no robamos ese coche, o no le rompemos el retrovisor, pues él va el chaval y lo hace. Pero porque pasa fácil al acto, por lo tanto, hay que atenuarle la respuesta. Otro de los tipos de TDAH es el que combina estos 2 anteriores. Es decir, a ojos de los demás, un afectado puede ser al mismo tiempo despistado e inquieto. Con estas características, si son visibles antes de los 12 años, podemos estar ante un caso de este trastorno.
Y si alguna de estas características nos resulta familiar, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que diagnosticamos, lo que tenemos que hacer es diseñar el tratamiento teniendo en cuenta los contextos de vida de esa persona. Si esa persona, uno de sus áreas de vida o su contexto de, un contexto de vida sería lo académico, tendremos que contactar con el centro escolar donde esté para diseñar en conjunto las medidas o las adaptaciones que se llaman metodológicas que va a necesitar ese alumno desde ese principio educativo de equidad para poder cumplir y alcanzar los objetivos curriculares. Normalmente el pediatra lo que suele hacer es o bien una derivación a la unidad de neurología pediátrica, a neuropediatría, o bien a la unidad de salud mental infanto-juvenil, donde hay psiquiatras o psicólogos. Que se haga una derivación a una unidad u otra, pues depende un poco del criterio y de lo que haya valorado el pediatra. Un buen diagnóstico precoz. Alberto Jiménez, psicólogo de la organización Educat. Nos va a ayudar a poner las medidas antes de tiempo. Es uno de los grandes problemas, que se dice que entre que se sospecha y se hace un diagnóstico hay unos 2 años de media. Que son 2 años de media en el desarrollo de un chico, pues es bastante, bastante importante. El primer paso debe ser siempre la atención del orientador del colegio o de un psicólogo, quien nos orientará sobre la mejor terapia para afrontar los problemas del paciente. Por su parte, los neurólogos ayudarán a confirmar el diagnóstico y descartar posibles trastornos asociados. La mayoría de los niños que se diagnostican con TDAH vienen diagnosticados desde la escuela, es decir, entre primero y sexto de primaria, eso lo hacen los equipos de orientación. Entonces ya tienen un protocolo hecho, ya tienen un sistema de funcionamiento hecho y tal. Muy raramente puede aparecer más tardíamente este trastorno. Entonces ahí es normalmente el entorno en el que dice, son bien los profesores, bien la familia, oiga, ¿qué pasa con este niño? Que no para quieto, que no atiende, que tiene dificultades, que no se concentra, que no, etcétera, etcétera. Cuanto antes diagnostiquemos, antes empezaremos a diseñar ayuda. Como es un trastorno que implica inmadurez en determinados circuitos cerebrales, es necesario empezar a estimular, empezar a diseñar esas muletas para que ese cerebro vaya haciendo las suyas y le sirvan para sí en una vida adulta y que de alguna manera equilibre o suplante la parte deficitaria de ese funcionamiento ejecutivo. Nos sentamos con padre y madre. Ángel Terrón, director de la organización Educat. Les comentamos qué es lo que se ha trabajado en sesión y qué objetivos tenemos hasta la siguiente semana en la que volvamos a intervenir. En definitiva, lo que hacemos es crear un equipo de trabajo tanto con los chavales como con los padres. Los psiquiatras también juegan un papel fundamental, sobre todo en los casos donde el TDAH se manifiesta con mayor intensidad. Son los encargados de recomendar los medicamentos más adecuados para cada paciente. Tiene que ser un tratamiento basado en la psicoeducación. Doctora Juncal Sevilla, psiquiatra del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Y en la terapia, pues fundamentalmente de un corte cognitivo-conductual para ayudar a cambiar rutinas, para aprender estrategias que te hagan que además de que la medicación te ayuda, bueno, pues tú puedas generar un nuevo estilo de vida en la medida que el trastorno te lo permite. La dosis del tratamiento debe ajustarla a un especialista experimentado en TDAH. El tratamiento debe ser individualizado, porque hasta el momento esta es la única forma de abordar esta patología, ya que no se ha descubierto un tratamiento universal. Los dos fármacos más empleados son... Principalmente se trabaja con... Óscar López, vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Una molécula que es el metilfenidato, es el más normal, el más utilizado, y ahora mismo existen varias presentaciones, varias formas farmacéuticas diferentes que, dependiendo un poquito de la necesidad, el médico prescribe una u otra dependiendo del caso, de la situación. Y existe otra segunda alternativa, que es la tamoxetina. Principalmente se utiliza cuando la primera opción no es eficaz. Yo me medico porque mejora mi calidad de vida. ¿Podría haber seguido viviendo sin medicación? Sí, pero para mí hay una gran diferencia entre sobrevivir y vivir. La medicación que le dieron a mi hijo desde el primer momento, a la media hora ya el niño deja de ser el niño hiperactivo, impulsivo e inatento y se comporta totalmente como un niño responsable, respetuoso. Pero no todo iban a ser beneficios. Como todos los fármacos, los medicamentos que se emplean para tratar el TDAH provocan una serie de efectos secundarios.
No hay que olvidar que parte de estos medicamentos derivan de las anfetaminas, una sustancia que puede provocar problemas de adicción. Que como padres, pues empiezas a ver un poco lo que la composición del medicamento y ves que, claro, son derivados de anfetaminas. Entonces dices, ¿cómo le voy a dar esto a mi hijo? Pero es que es como el que toma medicación para la hipertensión. Pues yo lo pongo un poco así de ejemplo, como que es necesario y es algo crónico que tienen nuestros hijos desde que nacen, porque además está muy demostrado que tiene que ver la genética. Y yo, para mí, que es como una enfermedad crónica, ya no es que sea un trastorno, es que es una, nacen con ello y es un, como una enfermedad crónica. Y yo tomo una pastilla después de desayunar, muy importante, porque es verdad que al principio quita un poco el apetito y si te la tomas antes de desayunar, la gente tiende a perder kilos los primeros meses de tratamiento. Pero bueno, también hay gente que me ha dicho que les ceda las pastillas, que así hacen la operación bikini, ¿no? Ahora me han tenido que cambiar de medicación porque tenía muchísimos problemas con los efectos secundarios. No comía prácticamente ni bebía, estaba muy delgadito, le dolía la tripa, tenía un efecto rebote muy fuerte con los medicamentos normales y después cuando le bajaban la dosis, pues no le daba para estar en el colegio porque bueno, pues no realizaba ninguna tarea. No, en mi caso yo solo podría decir quizá algo de insomnio o cosas así, pero nada, tengo un síntoma importante como para rechazar la medicación, por ejemplo. En mi caso no. No se tiene conciencia en este país de que un TDAH sin diagnosticar y sin tratar tiene un riesgo altísimo, por ejemplo, de desarrollar adicciones, pero no solamente adicciones a sustancias, sino adicciones conductuales, adicciones a juego patológico, adicciones a internet, adicciones al sexo, es decir, todo lo que sean conductas adictivas, los pacientes con TDAH tienen mucho más riesgo que la población general a desarrollarlas. Sobre el tema de los prejuicios. Hilario Blasco, jefe de investigación del Grupo Transnacional de Salud Mental en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Es verdad que usamos en la mayoría de los casos derivados anfetamínicos, pero lo que la ciencia nos dice, y esto es lo importante, es que cuando tú usas bien los tratamientos farmacológicos, ninguno de ellos causa abuso o dependencia. Todo lo contrario, lo que hacemos es minimizar el riesgo de que los adolescentes, por ejemplo, consuman cannabis. No se podría generalizar y decir que por tener déficit de atención se va a abusar, porque yo, por ejemplo, no he cogido una borrachera en mi vida y tampoco le he dado las drogas. Así que generalizar no se puede, pero sí que hay estudios que indican que por la impulsividad podría darse. Y de hecho sé de algún padre que el paso de medicar a sus hijos ha sido pensando en eso, no en las notas, sino decir, quiero que su vida social no acabe mal, ¿no? Que no acabe derivando en, pues eso, en alcohol y en drogas por no ayudarle yo. La opción de los fármacos se basa en el ensayo y error. Su efectividad no es total en todas las personas y por eso a veces es necesario ir probando diferentes opciones hasta dar con la más adecuada. Que los estudios vienen a decir, es un fármaco seguro. ¿Qué significa? Que el fármaco no mata, que no es poco, ¿vale? Entonces, todo fármaco tiene efectos secundarios. Cuando planteamos la introducción del fármaco, tenemos que hacer un ejercicio de poner en balanza los beneficios, y los pros y los contras, ¿no? Entonces, vemos que los efectos secundarios de este fármaco a la larga son menos importantes que los beneficios. Pues todas las formas que hay disponibles en el mercado actualmente son por vía oral, en cápsulas, comprimidos o específicamente lo que se llaman comprimidos de liberación retardada. Esta forma específica fue en su momento cuando se comercializó una gran novedad, porque supone administrar al niño un comprimido por la mañana y que dé todo el efecto hasta prácticamente después de regresar del colegio, con lo cual las distintas tomas cada 8 horas que existían anteriormente se evitaban. Una vez que una persona se decanta por la opción farmacológica, debe hacer frente a otro obstáculo mensual, su coste. No siempre al alcance de todos. Mira, la medicación es cara y ahora difícil. Igual un bote al mes cuesta cerca de 50 euros. Y entonces, bueno, pues antes la conseguías directamente con la receta del médico de cabecera. Pero ahora esa receta tiene que pasar por la inspección médica. Y bueno, a ver, no pasa nada. Tú presentas los papeles, pero quiero decir que son como cosas que dices, joder, encima de que tengo todo esto, además tengo que llevar un informe del neuropsiquiatra y cada 6 meses que la medicación, porque ahora como va por receta electrónica, cada 6 meses que eso caduca, por así decir, se tiene que volver a retomar. Un precio elevado para los pacientes que han prestado su testimonio en este documental. Los laboratorios con los que se ha contactado para contrastar esta versión no han querido participar en este espacio sobre el TDAH.
Nosotros empezamos con una medicación hace 10 años, que es el Concerta. Por supuesto que es un coste, son todos los meses los que tenemos que hacer frente a esto. Y yo tengo, recuerdo que tengo a dos hijos. Uno, que la medicación me cuesta 60 euros y el otro me cuesta 25. Esto todos los meses. Y pasando, se supone, la Seguridad Social una ayuda. Si el médico receta este tipo de tratamiento, parte del coste lo asume la Seguridad Social. Depende de la dosis, no puedo matizar un precio único, pero es un medicamento incluido en la prestación del sistema financiado por la Seguridad Social, por así decirlo. Con lo cual, si es recetado por un médico del sistema sanitario, el paciente se beneficia de un descuento importante. Para el Instituto Nacional de la Excelencia para la Salud y la Atención del Reino Unido, todos los fármacos para el TDAH cuentan con un equilibrio adecuado entre su coste y su eficacia en Europa. Sí, por supuesto. A ver, yo me medico porque mejora mi calidad de vida. ¿Podría haber seguido viviendo sin medicación? Sí, pero para mí hay una gran diferencia entre sobrevivir y vivir. Entonces, creo que no hay por qué estar pasando momentos terribles y duros para seguir, por ejemplo, con tu formación académica o en tu familia o tener problemas de relaciones personales cuando, igual que a una persona, si es diabética, le dan insulina, ¿por qué no a una persona que necesita atención le van a dar algo que haga que su vida sea mejor? Los conocimientos y la experiencia del médico son decisivos a la hora de recetar los medicamentos más adecuados para cada paciente. El tratamiento es muy importante, evidentemente, cuando el médico diagnostica y fija este tratamiento es que lo estima importante, pero bueno, toda la bibliografía y todo lo que hay publicado en TDAH viene a decir que el tratamiento sin los otros apoyos pues no es eficaz como debiera ser. El médico tiene peso en el tratamiento del TDAH, pero no es, ni mucho menos, el único implicado. Logopedas, psicólogos y profesores, entre otros, son esenciales para encauzar correctamente este trastorno. Un trastorno que no solo puede tratarse con medicamentos, sino también con terapias. Es una única frase que el colegio me ha cambiado. Begoña tiene TDAH y es alumna del colegio Areteia. La pastilla ayuda, pero el colegio ha sido lo que en general me ha cambiado y también va cambiando a más gente. Dicen, bueno, sí, esto está de moda y encima, claro, las empresas farmacológicas o farmacéuticas lo que quieren es, venga, vender pastillas y pastillas y pastillas. Bueno, pues no es así. Es decir, el tratamiento para el TDAH es un tratamiento o ha de ser un tratamiento integral. Yo no soy cómplice de familias o de pacientes que solo apuestan por el tratamiento farmacológico. Es más, me entristece. Me entristece que si hemos podido diagnosticar que solamente utilicen el fármaco, porque están perdiendo tiempo, están perdiendo oportunidad, como en otras patologías. Vemos muchas veces que niños solo tratados con el medicamento fracasan y en cambio vemos que a veces niños tratados con el medicamento y con los tratamientos alternativos tienen éxito y a la larga logran una suspensión incluso del fármaco. Se tiene muy en cuenta la evaluación neuropsicológica, lo que orienta a la hora de atajar un caso. Muchos de estos profesionales están ligados a asociaciones y entidades que aplican sus propios métodos para abordar el TDAH. ¿Por qué acudimos a domicilio? Porque entendemos que el trabajo en el contexto del chico y también, ¿no?, el trabajo con la familia es fundamental. Trabajamos en bloques de 2 horas. Siempre la primera parte la completa el trabajo académico, porque es ahí, ¿no?, el origen de los problemas, entonces también es donde tiene que partir las soluciones. Y lo que buscamos es dotarles de unas estrategias que faciliten el procesamiento de la información. Por supuesto, se tienen que separar del estudio mediante lectura, que tanto perjudica a las personas con déficit de atención. ¿Quién es mi hijo, por ejemplo, Juan? ¿Qué es lo que me gusta de mi hijo Juan? ¿Y qué le pasa por tener TDAH? Saber muy bien cuáles son los síntomas del TDAH en Juan. Dejar de leer muchas cosas en internet, porque entonces intento que todo eso que veo en internet lo tiene que tener mi hijo. Y no, mi hijo tiene TDAH, pero es diferente a Antonio, que tiene TDAH. Pero es una familia que tiene que estar obligada a ser muy estructurada, a planificarse y a anticipar mucho. El ambiente familiar es clave para determinar la terapia. No obstante, muchas de ellas están al alcance de los propios afectados. Tan sencillo como ponerte a tocar la batería. Yo tuve la suerte de que mi madre pues se fijó un poco y dice, oye Luis, tú yo creo que tienes buen oído, ¿no? Y me pusieron una profesora de piano. No tardó mucho en decir yo, no, a este niño yo no puedo enseñarle, ¿no? Porque no se para quieto, porque no se fija. Pero en ese proceso empecé a aprender a tocar el piano de oído, ¿no? Y luego pasé a la guitarra y la verdad es que me fue muy bien. Me ayudó mucho a mi autoestima. Y ya luego con 12, 13 años empecé a tocar en un grupo en el que tocaba la batería, ¿no?
que es el instrumento ideal para un niño hiperactivo. Canalizar positivamente la energía que produce el TDAH es otra de las terapias recomendadas. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través del deporte? El deporte es una actividad ideal, ¿no?, para muchos de estos niños hiperactivos. En particular, deporte que no, donde la atención no es esencial. Si es habilidoso y por esa impulsividad y por esa hiperactividad es muy habilidoso en cosas deportivas, pues vamos a potenciar eso. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser una actividad que le va a permitir canalizar esa hiperactividad y esa impulsividad, sino además a través de esa actividad estamos trabajando en la autoestima. Y por contradictorio que parezca, el ajedrez también tiene efectos positivos para controlar la hiperactividad y la impulsividad. Sería muy presuntuoso por parte del ajedrez y por parte nuestra decir que es el remedio a todo. Luis Blasco, presidente del Club 64 Villalba de ajedrez en Madrid. Lo que sí que es cierto es que creemos que es una herramienta muy buena. Ejercita gran parte de los problemas que tiene un TDAH, es decir, la concentración, el que se siente, el que esté tranquilo, el que no alborote, el que guarde silencio, el que sea capaz de hacer una tarea continuada. Por tanto, si conseguimos que un niño ejercite, practique el ajedrez, pues yo creo que estamos consiguiendo que mejoren su vida diaria. En el caso de los colegios, los logopedas ayudan a los alumnos a superar problemas en el aprendizaje provocados por el TDAH. Sin su labor, los niños pueden ver afectada su habilidad para leer y escribir. El logopeda trabajaría toda la parte del lenguaje oral y escrito. Isabel Pérez, logopeda en el Centro Base de Atención a Personas con Discapacidad de Salamanca. Es una figura que antes no se contemplaba, pero que tiene un papel muy importante, porque dentro de los criterios diagnósticos del TDAH hay una parte que está totalmente vinculada con el lenguaje. Hay conductas o síntomas o signos que tienen las personas con TDAH que influyen directamente en el lenguaje y que afectan a la fonología, a la conciencia fonológica, con lo cual tiene un papel importante. En la edad adulta, si los síntomas del TDAH están muy presentes, los afectados pueden acudir a asociaciones que les ayudan y ponen en común las experiencias con más personas con el mismo trastorno. Es el caso de la Asociación Madrileña de Adultos con TDAH, que organiza reuniones y conferencias con expertos en esta patología. Reuniones periódicas, talleres formativos, y lo que se trata es de dar una mínima formación a los propios pacientes, a sus familiares, a personas que tengan un poco la curiosidad, y luego también hacen grupos de autoayuda, que cuando tienes un TDAH diagnosticado, a lo mejor con 30 o 40 años, pues te sientes muy solo, ¿no? Porque llevas toda la vida quizá yendo de consulta en consulta, y cuando finalmente te encuadran y te diagnostican, pues es importante tener personas que les pase lo mismo que a ti y poder compartir experiencias, situaciones. Es decir, bueno, yo creo que es algo muy terapéutico. Esta fundación cumple, entre otros objetivos, de Manuel Rodríguez, vicepresidente de Fundación para la Ayuda a la Infancia y Adolescencia de las Necesidades Especiales del Desarrollo. Detección precoz, evaluación, para llegar a un tratamiento, y evidentemente a veces ese tratamiento pues no solo es específico para trabajar con niños, y muchas veces los padres necesitan algún tipo de intervención, de modificación de conducta, para que ese tipo de relación vaya mejorando. Buscamos, por lo tanto, disminuir el estrés parental que supone tener un hijo con un trastorno y darles pautas para mejorar la calidad de vida, no solo de su hijo, sino también de él. Acaricias con los dedos la esperanza muerta. Toda ayuda es poca para proyectar la energía de una manera positiva. Pero, ¿qué sucede si se usa de una forma inadecuada y no hay un diagnóstico a tiempo? Muchas veces, si este trastorno enmascara otros problemas que no son el TDAH. Prácticamente todo el abanico de trastornos emocionales que se dan en el desarrollo más o menos normalizado de la preadolescencia a la adolescencia. Empezando por depresiones, porque está muy infradiagnosticado cualquier tipo de trastorno psicológico, digamos, en la edad infanto-juvenil, especialmente la edad adolescente. Si el niño no recibe tratamiento desde un principio, los síntomas pueden agravarse con el paso de los años y manifestar otras patologías. Las más comunes son las relacionadas con trastornos de la conducta y del estado de ánimo. Cuando uno crece con una autoestima dañada, pues las posibilidades de pensar yo no sirvo, yo no soy lo suficientemente útil a la sociedad,
entra la persona en el mundo de la depresión. Y la depresión es una enfermedad terrible, ¿no? Porque quita la esperanza. La persona deprimida llega a cuestionarse el valor de su vida. Asimismo, uno de cada cuatro afectados con TDAH tiene trastorno disocial, es decir, son personas con conductas que vulneran los derechos de las personas o ciertas normas sociales. Llegan incluso a ser considerados delincuentes. Se estima que en España el 20% de la población penitenciaria tiene esta patología. Lamentablemente, las cárceles están llenas de personas que en su día tuvieron TDAH, no fueron correctamente diagnosticadas y no fueron correctamente tratadas. Por una parte, las cárceles, por otra parte, el elevado consumo de sustancias, por otra parte, que se aumenta, se multiplica por tres el riesgo de morir por suicidio consumado y también, sobre todo, accidentes de tráfico. Bueno, ya lleva años una línea de tratamiento en el ámbito penitenciario, ¿no? Lo que están haciendo es ver qué reclusos están ahí porque no han incumplido la ley, pero y cuáles han llegado a incumplir la ley por conducta temeraria causa del TDAH, por unos niveles altos de impulsividad o de hiperactividad. Pero esta no es la única consecuencia. Las personas afectadas de TDAH tienen un mayor riesgo de desarrollar drogodependencia que aquellas que no padecen este trastorno. Este riesgo se multiplica cuando el afectado presenta además un trastorno antisocial. Llegado a la adolescencia. Doctor Javier Quintero, director del Centro de Ayuda Psiquiátrica SICKIDS. Muchas veces, por las comorbilidades que hemos descrito antes, de ansiedades, fracaso escolar y demás, aumentamos el riesgo de tener un problema de consumo de sustancias. Es decir, que son chicos que se tienden a acercar de una manera más precoz al mundo de las drogas, y una vez que se mete en el mundo de las drogas, sus adicciones suelen ser un poco más complejas que cualquier otro adolescente sin TDAH. Aproximadamente uno de cada tres pacientes con TDAH también tiene problemas para coordinar sus movimientos. Debido a esto, participan menos en actividades deportivas o incluso les resulta difícil atarse los cordones de las zapatillas. Chavales que, por ejemplo, van demasiado a urgencias por demasiadas caídas, menores que no ven el riesgo, etcétera, etcétera. Depende de cada paciente, se ve de una manera. Esta falta de coordinación suele derivar en problemas para aprender a leer y escribir. Los trastornos del aprendizaje también son habituales en estudiantes con TDAH, ya que el 25% de ellos sufre dislexia. El niño en cuestión, intentar apoyarlo, intentar comprenderlo, que en el colegio se les dé facilidades, no que lo aprueben por la gorra, porque esto no es así. Lo que pasa que es verdad que es muy complicado el mantener una atención, pues si necesitas estar más encima de ese niño, pues estarlo. El funcionamiento escolar es todavía, es demasiado rígido o demasiado antiguo. Entonces, hay un cierto decalaje, distancia entre cuál es el mundo que viven los niños, los jóvenes y tal en su vida diaria y cuál es el mundo que queremos imponer en la escuela, que todavía es muy decimonónica. Otros afectados pueden tener problemas con las matemáticas a la hora de memorizar o de procesar información numérica, habilidades en las que no alcanzan el nivel esperado para su edad. Tenemos la suerte de que hay héroes, porque no se les puede llamar de otra manera, dentro del profesorado, que después en su tiempo se forman, van a cursos, leen, se profesionalizan y tal, pero no es algo en lo que estén formados. Si yo desde clase pongo una serie de medidas, que esas medidas lo que hacen es que el chaval se sienta más capaz y pueda demostrar el potencial que tiene. Si además luego desde casa yo intento utilizar más el refuerzo positivo, si por otro lado también él desde casa tiene un método de estudio eficaz, o sea, si se pone una serie de medidas, nos damos cuenta que al final es un trastorno cuya repercusión no debe ser tan negativa como actualmente viene pasando, ¿no? Yo soy más partidario de un sistema escolar inclusivo, que es el sistema el que tiene que acoger a todos. Y el sistema debería de garantizar no solo la igualdad de oportunidades, sino la compensación de las desigualdades. Problemas de aprendizaje que a veces traspasan el ámbito académico. El hogar es otro entorno donde más se mueve un niño durante su infancia. Muchas veces la familia no sabe cómo afrontar el TDAH que presenta su hijo o hija.
Esto acaba en desesperación por la falta de conocimientos educativos especializados en este trastorno. Ya desde los 3-4 años veíamos que es que no sabía relacionarse con los demás, no sabía estar en clase, pintaba las paredes, rompía, pegaba a uno, mordía al otro. Y decíamos en el colegio, ¿esto qué pasa? No, son celos que ha tenido. No, yo tengo 4 hijos, esto no son celos. Toda una profesionalización, o sea, nosotros fuimos a clase para aprender, profesionalizarnos como padres, aprender a tratar a un niño TDAH y nuestras hijas mayores también. Algunos padres encuentran apoyo de los orientadores del colegio de su hijo, así consiguen entender el rendimiento escolar del niño y sus comportamientos. En países como Estados Unidos, cuando se detecta un caso de TDAH, existe una adaptación específica para niños con este trastorno. Cuando ese niño hace un examen, las preguntas del examen son las mismas, pero el niño o la niña con TDAH pues tiene más tiempo. Tiene pues, un examen que a lo mejor dan una hora, pues estos niños pueden tener hora y media. En segundo lugar, por ley, no pueden estar en una habitación que estén más de 5 niños tomando el examen al mismo tiempo, porque sabemos que se distraen, ¿no? Entonces vamos a tratar de disminuir la posibilidad de que se distraigan. Siempre es acertado aplicar la lógica. Por ejemplo, está lloviendo y el niño viene del cole y tú decías, deja el paraguas en la puerta, quítate las botas antes de entrar, subes y dejas la mochila en la habitación. 4 órdenes, es imposible para un TDAH. Entonces, claro, tú hasta que lo sabes, hasta que eres una desobediente, le he dicho que haga... No. Coge, quítate las botas, cariño. Venga, fenomenal, te has quitado las botas. Ahora vamos a dejar el abrigo en la percha. 2. Ahora, tal, por la mañana. Pues con fichas, cuando son pequeños, fichas de autoinstrucción, con dibujitos, pues de me levanto, el ajolo, un dibujito de los dientes, otro de las manos, pongo las zapatillas, cosas que haya un pequeño orden, que tú le ayudes a coger una rutina, porque si no, él no puede, o sea, él no puede mantener la atención ni volver a ella de manera fácil. Pero no todos los colegios tienen experiencia sobre el TDAH. En estos casos, la recomendación es empezar de cero, es decir, cambiar de centro. Mis padres me pusieron en otro colegio, y el cambio de colegio me vino muy bien. Entré en un colegio donde yo no tenía mala fama. Entonces me dieron la oportunidad de ser un Luis diferente, ¿no? Un Luis más amable, quizás más simpático, menos agitado, menos nervioso. La oportunidad de crearte una nueva identidad es muy útil. El TDAH se conoce desde hace relativamente poco. Hace años se trataba a estos niños como casos perdidos por su exceso de energía y su falta de atención. Sin embargo, los métodos para detectar este trastorno se han multiplicado desde entonces. Valoraciones neuropsicológicas, estudios neurofisiológicos y neuroimágenes son algunas de las pruebas con las que se diagnostica este trastorno. Hace 30 años esto no estaba de moda, porque ahora mismo pues parece que cualquier niño que se mueva un poco, cualquier niño que no preste la suficiente atención tiene un problema, tiene un trastorno, no. O sea, antiguamente pues bueno, simplemente eras el niño molesto de la clase. Entonces, siempre ha convivido conmigo en todas las etapas de mi vida. Mis padres siempre lo han vivido conmigo, pero nunca ha tenido nombre. Y claro, entonces no, yo nací en el año 43, entonces no se conocía este trastorno, éramos niños nerviosos, inquietos. Pero un psiquiatra formado, de alguna manera, se nos tiene que exigir poder saber diagnosticar y tratar. Vendrán a pedirnos responsabilidades en el futuro. Es decir, tú no me diagnosticaste y tú no te puedes quedar en el yo no creo en esto. Está demostradísima la existencia. ¿Y qué zonas con estudios de neuroimagen y neuroimagen funcional están afectadas en el cerebro? Y no nos podemos quedar en el esto no existe o en el yo es que esto no sé. De hecho, se han descubierto tantas maneras de detectar el TDAH que hemos llegado a una situación de sobrediagnóstico. Es decir, ahora se visibilizan más casos de los que realmente se deben a este trastorno. ¿Y dónde está la explicación para esto? La respuesta depende del campo al que nos dirijamos. Es verdad que hace unas décadas se hablaba mucho de niños disléxicos, disgráficos, discalcúlicos. Bueno, ahora se habla mucho de TDAH. Se empieza a hablar mucho, no solo en los casos de niños, sino sobre todo de adultos, de trastorno bipolar. Podemos encontrarnos un sobrediagnóstico, a lo mejor en aquellas personas, aquellos niños más hiperactivos, más impulsivos, y a lo mejor un infradiagnóstico en aquellas personas que solo son propiamente inatentos. Los metaanálisis nos dicen todo lo contrario, no hay ningún sobrediagnóstico. Es posible que haya malos diagnósticos o que se tarde tiempo excesivo en hacer un diagnóstico.
Yo creo que es la peor barrera de la enfermedad. Esta discordancia de respuestas se debe a que la psicología es una rama de la medicina relativamente nueva si la comparamos con otras. Hace años se pensaba que las personas enfermas mentales estaban endemoniados. Había un total desconocimiento sobre los comportamientos derivados de los trastornos mentales. Así empieza el estigma del enfermo, ¿no? Eres un demonio o el demonio te ha de alguna forma afectado. Cuando los especialistas se acercaron por primera vez a este trastorno, casi siempre se encontraban con el mismo testimonio. Niños a los que en un principio se les calificó como vagos, rebeldes, despistados, cuando realmente estos comportamientos venían provocados por un TDAH no diagnosticado y por tanto no tratado. Lo más importante es eso, que tu círculo te apoye y te ayude en todo lo que les sea posible y que entiendan que, bueno, pues que tú tienes ese problema, que no haces aposta muchas de las cosas que la gente se piensa que es que tú las haces porque o bien porque eres un vago o bien porque es que has querido decir o has querido hacer daño o has querido... No, simplemente son cosas que, bueno, unas te salen, otras no, porque además esto es así y, bueno, pues que simplemente se comprenda. El desconocimiento existente en la sociedad sobre el TDAH genera estereotipos, prejuicios sobre una persona con este trastorno. Esto provoca reticencias a la hora de acudir a un especialista que pueda darnos un tratamiento, como es el caso de los psicólogos o psiquiatras. Ese paso a veces a la unidad de psiquiatría, a lo mejor eso es lo que más les cuesta, ¿no? Entender. Pero ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ver un psiquiatra? Si, o los chicos, ¿no? Los chicos te dicen, pues yo no estoy loco. Yo creo que poca tradición de psiquiatría infantil. Todavía es difícil para las familias. Pero bueno, poco a poco yo creo que se va normalizando y van, después de una primera consulta, pues ya ven que es muy útil, muy necesario. La salud mental de los niños es fundamental. Y por tanto, la falta de tratamiento puede convertirse en un problema tanto para los propios afectados como para su entorno. Padres, profesores, compañeros de escuela o incluso de trabajo. Sí, siempre se trabaja con ambos padres. Marta Prieto, psicopedagoga del Centro Espiral. A veces incluso con algún hermano, dependiendo de las circunstancias, porque evidentemente también tienen que saber lo que pasa y cómo ayudar a su hermano o cómo tratarle y con el niño. Es que es un trabajo conjunto. No serviría de nada si solamente trabajáramos con los niños. En la adolescencia y en la edad adulta, los profesionales realmente más capacitados para tratar no solo los síntomas, sino también el impacto que tienen, son los psicólogos y los psiquiatras, puesto que ya estamos hablando de adolescentes, de adultos, en los cuales los síntomas nucleares de la hiperactividad, digamos que quedan un poco atrás o en un segundo plano y ya aparecen los problemas de autoestima, a nivel social aparecen las patologías asociadas como podría ser pues el consumo de sustancias, trastornos de la conducta. Algunas fundaciones, como es el caso de CADA, optan por una educación donde el niño con TDAH se sienta integrado con el resto y consiga de esta manera desarrollar todas sus capacidades al igual que cualquier otro niño. Para conseguirlo hay que tener en cuenta los recursos del entorno y emplear el programa que fomente la participación de todos por igual. Uno de los lemas de CADA es precisamente «No hay cambio si no hay implicación». Yo no sé si hace, de verdad que no sé si hace mucha falta tener más concienciación sobre el TDAH. Lo que hace falta es tener conciencia, o sea, que el TDAH como problema emergente nos haga a lo mejor cuestionarnos el modelo que tenemos de enseñanza. A lo mejor un cambio del sistema de enseñanza haría descender o tolerar, digamos, a los alumnos con TDAH, si es que hay tantos como dicen. Sea necesaria o no más concienciación, lo cierto es que la falta de información nos hace caer en ciertos mitos y estereotipos sobre el TDAH. Uno de los más comunes es el que achaca este trastorno a la mala educación recibida de los padres. Tampoco se sabe, a ciencia cierta, si las nuevas tecnologías tienen algo que ver en la hiperactividad de los niños. Hay una línea de investigación de la sobreexposición a la tecnología en una edad muy determinada, cuando el cerebro todavía es muy plástico, de 0 a 3 años, y que incluso podría explicar un patrón muy específico de TDAH explosivo-impulsivo. Habría que revisar hasta qué punto explica una etiqueta clínica esa sobreexposición. Yo sí, insisto, y les digo a los profesores y a los padres, cuidado con esa sobreexposición a la tecnología, además en edades tan tempranas, que no es nada bueno. Muchos también creen erróneamente que el TDAH puede deberse a un elevado consumo de azúcares, aditivos o colorantes artificiales. Algunos incluso aseguran que el TDAH solo es una leyenda.
Para mí es una enfermedad que ha dictaminado el gobierno. Guillermo Herrán tiene TDAH. Para intentar controlar a los niños que son un poco más inquietos en un aula. Yo creo que con las evidencias científicas que tenemos, las construcciones sociales que algunos quieren hacer del TDAH como una moda, a mí me parecen equivocadas, ¿no? Es decir, de hecho, para aquellos que dicen, no, es que ahora la prevalencia, no, mire, la prevalencia es del 7%, aquí y donde quieran. No, es que la prevalencia antes era más baja, no es verdad. Los trabajos de Manutza de los años 80 hablaban de una prevalencia del 9 al 10%. Cuando hemos afinado la metodología, hemos sido más rigurosos con los criterios de diagnóstico, esa prevalencia ha bajado al 7%. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad conlleva muchas dificultades, pero muchas veces la mejor forma de enfrentarse a estos problemas es ver el lado positivo de cada persona. Desde luego llegan a un punto de creatividad que a lo mejor yo me he pasado muchos años, ¿no?, antes de este proyecto dando clases particulares, y desde luego no he visto en niños y adolescentes como lo veo en estos chicos, ¿no? Se cuesta que me entiendan. La cuestión es que tener una persona con déficit de atención al lado es igual de maravilloso que tener cualquier otra persona, y yo creo que a la gente admira mucho que yo me vuelco muchísimo con las cosas que quieres y quieres muchísimo, y que te vuelcas con la gente que lo necesita y que no toleras las injusticias. Nos importan mucho los demás, y aunque hemos pasado por momentos en que los demás no nos aguantaban por nuestra propia impulsividad y nerviosismo, dedicarnos a los demás es muy útil. Y entonces yo diría que además de la energía tienes esa sensibilidad especial que te hace cuidar de los demás e invertir en los demás. El TDAH no es solo un trastorno, sino una forma de vida, y depende de cada uno aprovechar al máximo la energía que produce. Si tengo que añadir una es, si te gusta la música, toca la batería, que lo vas a hacer muy bien. Un documental realizado por Javier Carrión, Silvia Fernández, Raquel Gómez, Gonzalo Miralles, Pablo Montero y Lidia Vega. Well,